sentido izquierdo directo. Entonces, muestra que llegues, antes de que llegues, que sale esto. Los brazos, primero brazo derecho, derecho, tiro. Tiro con el codo, pero solo donde llegues. Esto es para mí. Aquí, alto, lo alto y lo con ahí. La pierna, también, no la meto aquí, sino que va un poquito más detrás para balancear. Mis hombros giran aquí, para mí es más fácil desequilibrar hacia aquí que venir de aquí. Además, si él tiene los brazos duros, sí, no puede. Pero aquí sí. Aquí sí. Esto es estático. Bueno, luego os explicaré más formas. Todo lo que quiero que trabajéis un poquito es esto. Esto enseguida me dejo. Bueno, luego os explico más formas. Que... me han dicho que así, Carlos, se ha colado, pero no, si colocas el pie así, pero así no, ahí no, ahí no. Y siempre si yo veo peligro, entonces abajo, abajo. Pero, yo te digo que así, así me la probé, pero que de esta forma es imposible, pues, claro, que no lo he visto. Yo no lo hago así, no lo así. Ya, lo he hecho así, sí. Sí, claro, que es que yo no te he dicho que no. Bueno, luego yo hago dos, tres oportunidades más. Luego normalmente, todos sabéis cuando adelanta el pie. Y eso, yo normalmente trabajo un poquito sobre la punta. Y es muy importante este lado, colocar este pie. Aquí igual, me alejo bastante. Y este pie, para mí es fundamental este pie. Antes de llegar ya, pues ya está, ya sale mi cadera. Miradlo bien, gíralo, miradlo bien. Miradlo bien todo, miradle todo el cuerpo, todo, la parte de arriba, la parte de abajo. Miradle. Esto es muy importante. Mirad su cuerpo. No, no desplazo hacia aquí. No es un paso grande, este es muy pequeño. Además es más rápido. Mirad todo el cuerpo, ¿eh? Eso que está haciendo, eso está haciendo así bajito y gordo. Aunque no aparezca ahora, claro. Era bajito y gordo. Y tenía 15 años y pesaba 95. Mirarme aquí. Eso en dos tiempos. Uno, dos. Uno, todo, dos. Todo, todo uno. ¿Sabes? Sí, sí, bueno. Entonces es como una combinación de uchigari, pero cuando no dejo que atrás el pie, antes de que atrás el pie, dos tiempos, tiro de aquí. Voy a dejarlo sobre un pie. Sí, va, pero ahora falta otro tiempo. Sí. O sea, en dos tiempos. ¿Para qué? Uno, dos. Así como antes hace la primera oportunidad. La primera oportunidad era un tiempo. La de dos sí, en un tiempo. Era cuando adelanta, un tiempo. Directo, mete la pierna. La segunda oportunidad hace dos tiempos. Uno, dos. Uno. Uno, dos. ¿Listo? Un tallo que está en tosis, más bien si es tosis. Entonces yo lo puedo hacer. No, nunca lo haría porque mi brazo me molesta. Está claro. Aunque ya a veces usamos un turno, ¿no? Para así de la mujer. Yo, aquí no, yo siento. Está claro, nunca meto. Aquí con un turno es muy fácil meterle algo para aquí. Y yo no. Yo no lo meto. Está claro. O sea, es imposible hacer contacto pecho con pecho. Nunca hago contacto yo. Por eso es por lo que es como un morote. Yo aquí no busco contacto, sino que busco meter ahí debajo. Ahora, entonces cuando atrás al pie, de momento dejo que apoye este pie. Y ahora sí que adelante este pie, ya no hago directo con eso. Pero no lo meto aquí ya, no lo meto mucho, sino que meto hasta aquí lo suficiente para dejar sin pie este pie. Sí. Y mis hombros tampoco van aquí, sino que y desde aquí ya me cuelo abajo. ¿Sí? Aquí, poquito, cruzando, cruzando y giro.